Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen y de la información, el día de hoy estamos aquí en la Ciudad de México, precisamente en la delegación Iztapalapa, realizando este trabajo social. Está con nosotros un gran personaje, su hermano legítimo, de Lucio Cabañas, un luchador social que es muy reconocido por su lucha, un guerrerense que luchó por todos los paisanos de allá del estado de Guerrero, pero fue una lucha que se extendió por toda la República Mexicana, muy reconocido. Con nosotros se encuentra su hermano legítimo, directo, don Pablo Cabañas, a quien saludo el día de hoy. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Aquí estamos también cumpliendo con el tiempo, cumpliendo con lo que nos vaya cayendo en el rodaje. Vamos haciendo un homenaje a este personaje que se llama Lucio Cabañas. De hecho, nuestro medio de comunicación le agradece esta entrevista. Sabemos que usted también ha escrito un libro que se llama El Joven Lucio Cabañas, donde usted precisamente en este libro narra hechos que la gente desconoce de este gran personaje y luchador social Lucio Cabañas, pero mejor a su viva voz que nos platique para Emblemas de México, que nos dé una pequeña reseña de este libro, por favor, para nuestro medio de comunicación. Esta es la vida que no se conoce del personaje, la vida de Lucio desde que nació. Yo marco cronológicamente un tiempo desde que nace en el día 15 de diciembre de 1937 hasta el día en que el gobierno lo sube a la sierra. Todo el personaje, toda la historia que no se conoce de este personaje. Lo que la gente desconoce, de dónde vino, de dónde nació, cuáles son sus orígenes, sus raíces, la parte materna y la parte paterna, quiénes fueron sus antecesores, quiénes fueron sus tíos, sus abuelos, sus bisabuelos, todo el origen de este personaje. Entonces yo lo que yo trato es dar a conocer realmente de dónde viene don Lucio Cabañas Barrientos, de dónde nació, cómo se crió, cómo lo trataron desde niño, desde chiquito, o cómo nos trataron, porque mi vida es paralela a la de él. Lo que yo hablo en este libro es precisamente su origen, de dónde vino, sus árboles cronológicos de cada una de las familias, de dónde él se sentía orgulloso al pensar que tenía un abuelo que se llamó Pablo Cabañas Macedo, un general de brigada al que Zapata le da el nombramiento en sus manos a Pablo Cabañas Macedo, que fue mi abuelo. Es muy interesante esta reseña, remembranzas de un luchador social como lo fue Lucio Cabañas, y aquí tenemos al lado a un autor, pero también hermano de este luchador social, don Pablo Cabañas. Este libro ustedes lo pueden conseguir. Si nos pudiera decir para nuestro medio de comunicación algún teléfono donde lo pueden contactar, y si quieren el libro, ¿a dónde lo pueden conseguir? Al 55 21 42 7159. Allí me pueden hablar si alguien quiere este libro. Ya escucharon, y de hecho en nuestra pantalla, en el cintillo, aparecen los teléfonos para que se puedan comunicar y obtener este libro. Créanme que es un libro que no debe de faltar en su biblioteca, en sus casas. ¿Por qué? Porque narran hechos de este luchador social Lucio Cabañas, algo que mucha gente desconoce, pero precisamente su hermano, autor de este libro, narra todas estas anécdotas que vienen plasmados en este libro. Tiene el título El Joven Lucio Cabañas, del autor Pablo Cabañas. Sabemos también que usted es artista, es cantante, y creo que eso es parte de su vida. Platíquenos ese personaje que usted tiene para nuestro medio de comunicación, nos hable de este trabajo y esta trayectoria como cantante. Digo nuestra porque nosotros desde niños, tanto Lucio y yo, ya cantábamos, creo que nacimos cantando. Él cantaba muy bien, pero él no quiso tomar la línea de cantar una canción, solo la cantaba ya cuando estábamos en las milpas, en las huertas de café, en las huertas de coco, por allá echábamos gritos los dos. Sin embargo, con el tiempo, yo jamás pensé que me dedicaría a cobrar por una canción. Sin embargo, el tiempo me trajo, me acarreó. A la fecha tengo varios discos, estoy componiendo desde que yo era alumno de cuarto año, estoy componiendo poesía, estoy componiendo canciones. Tengo varias canciones de protesta, si se puede llamar de protesta, porque el corrido, la canción que yo dedico
dedico a don Lucio no es contra nadie, sino es solamente un recuerdo hacia este personaje. Mi nombre artístico es El Otro Cabaña, reconocido en el derecho de autor. Tenemos aquí al lado un gran personaje que es don Pablo Cabañas y que nos ha hablado a través de nuestro medio de comunicación referente a este gran libro, que ustedes pueden conseguirlo, ahí viene en el cintillo, aparece el teléfono, pero también la música es otro arte y que él es otro personaje que él ya nos acaba de mencionar. Don Pablo Cabañas, nuestro medio de comunicación le agradece esta entrevista. No sé si por último quiera dar un mensaje a todos nuestros televidentes de Emblemas de México. Pues lo que más puedo decir, que sigan recordando a este personaje que luchó por tener un México mejor, no como el que tenemos ahorita. Es un gran emblema de México, tanto Lucio Cabañas, pero también su hermano que ha trascendido y que ahora ha escrito este libro importante para todos ustedes. Son luchadores sociales. Sabemos que en nuestro país, para que haya un cambio, debe de haber hombres que hagan este cambio. Si no hay hombres que quieran transformar nuestro país, estamos muertos. Yo creo que estos personajes luchan por un país mejor, luchan para que este país, nuestro México, pueda ser mejor aún a nivel mundial. Pero por eso todavía aquí está en vida don Pablo Cabañas. Muchísimas gracias, le agradecemos su atención. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Nuestro medio de comunicación le agradece esta entrevista. Vamos a ir a escuchar a don Pablo Cabañas. Su música también es importante. Vamos a escucharlo. De Gilberto Parra. Recordar un poquito con esto que se llama Imposible Olvidar. Imposible se me hace olvidar. Aunque vivas ausente de mí, porque el tiempo transcurra incesante, más y más yo me acuerdo de ti. Que el sepulcro nos cubra, todavía desde allí te amaré, porque dentro de mi alma divino con amor, con ternura y con fe. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde allí te amo.